La profecía de los 400 suscriptores. Algo que no fuimos advertidos. Todo comienza así. Cuando llegábamos a 100 suscriptores, después al día siguiente, apareció con 107 suscriptores. Después de esos días a los 200 suscriptores también se cambió instantáneamente a 203. A los 300 suscriptores, al día siguiente cambió a 310. Al llegar a los 400 suscriptores, no hubo nada de cambio al día siguiente. Después de una semana, se quedó en 400. Ahí comienza lo raro. Porque después de ese día, el grupo FMP14 amaneció muy diferente. Porque me siento diferente esta mañana, me siento como si me hubiera cagado en la puta. Ay Dios, me siento diferente esta mañana, y me duele la polla, como si hubiera follado a Mr. Laist. Por cierto, ¿dónde estarán Sorek, Sonic y Mr. Laist? Los buscaré. Ay cabrón, siento como si tuviera una polla. Puta madre, pareciera que no tengo polla. Rudy Fresh Das Hobbs Crew 0995 Boy Crew 98. Sí. No. Me he convertido en Fan Pac-Man, maldita sea, debo decírselo sin que se cague del miedo. Aunque sería divertido ver si se caga. Ay cabrón, me convertí en un pinche feo zorro, puta madre que me parió, pero ¿qué me ha pasado? Seré un feo zorro toda mi putísima vida, seré un puto. Pero tal vez aprenda a hacerme pajas xddddd. No, por Dios, ¿por qué me has quitado mi polla? No. Dios mío, la profecía de los 400 suscriptores nos ha caído, no. Aunque algunos integrantes del grupo FMP14 no recibirán nada. Y dice que la profecía dice que uno de los enemigos del grupo FMP14 se pasó del cuerpo de uno de los integrantes, debo de llamarlos a todos. Atención a todos, vengan acá en este momento. Pero ya con una chingada. Fan Pac-Man, por favor dime que eres tú. Sí, soy yo wey, pero por favor ya bañate pendejo que huelo a puta mierda. Pero por favor dime Fan Pac-Man que esto se arreglara. Dios Mr. Laist eres tú. Desgraciadamente. Entonces, ¿dónde está Feyo Mexi con tu cuerpo? O sí, debe ser hombre. O sí, qué rico es hacerse la paja. O sí, puta madre, nadie se pajea con mi polla más que yo. Lo importante. Si Juan no está aquí, si Carlos no está aquí, si César no resta aquí, ni Luis, ni Selka. Entonces Flippy es el que tiene un enemigo. Sí, yo puedo. Puta madre, es el bisexual Brandon, el que nos jode con su bisexualidad. En otro lugar. Vete a chingar a tu madre, Brandon. Sí, chinga a tu madre. Por favor créanme, yo no soy Brandon, soy Flippy. No puedes ser Flippy, aunque no sé cómo supiste cambiar a una voz pendeja, y a hablar español. Y por favor, suelta a mi amigo calvo. Si no me creen no lo soltaré. Por favor salven, date caso, cabrón. Fan Pac-Man, no te preocupes, seguramente Flippy se encontró con Luis y Juan. Así que puede que vuelva pronto. Tienes toda la puta razón. Bueno, lo que nos pasó ayer, fue que con la antena que contratamos para ver canales de HD, captó un rayo, y nos electrocutó a todos, los que estábamos en la casa. Pero, la profecía dice que ese rayo, era mágico como para cambiarnos los cuerpos, incluso al de un enemigo. Bueno, la profecía dice que enviaran tres mensajes para curarnos de esto, que llegaran en un minuto. Y tu Fair Mexi, si vuelvo a ver que te pajeas con ese cuerpo, te dejaré colgada por 8 horas. No. Fan Pac-Man, creo que ahí viene un mensaje. Oh Dios mío, espero que no sea algo malo. Por favor, Mr. Laist, léelo tú, porfi. Está bien. Dice, por su sejidad, favor de no recagarse en la puta. ¿Qué putas has dicho? Mira, Fan Pac-Man aquí dice, por su sejidad, favor de no recagarse en la puta. Eres un pendejo, Mr. Laist, aquí dice, por su seguridad, favor de no recargarse en la puerta. ¿Y qué es lo que eso significa? Al parecer dice que no podemos salir de esta zona. Si no, sería como recargarse en una puerta. Y por nuestra seguridad, no debemos salir.
Mira, Fan Pac-Man, ahí viene otro mensaje. Ok, XDXDXDDD. Bueno, el mensaje dice, no pujo, no cojo, no hito. ¿Cómo dices? Dice, no pujo, no cojo, no hito. No, gilipollas, dice, no empujo, no corro, no grito. Eres un pendejo. Tú eres una puta. Ya cállense que ahí viene el último mensaje. Bueno, dice, hacerlo de luego. Wow, por fin lees bien, Mr. Light. Espera, Fan Pac-Man, no dice, hacerlo del huevo. Lo que dice realmente es, hacerlo de nuevo. ¿Acaso no sabes leer, Mr. Light? No. Estupendo. Así que dos mensajes, diciendo no empujo, no corro, no grito, que puede que quiere decirnos que nos quedemos completamente inmóviles, y el tercero dice, hacerlo de nuevo. ¿Y eso? ¿Quiere decir qué? ¿Qué? Dime. ¿Qué debemos dejar? ¿Qué? Nos caiga el rayo. De nuevo. Yes. He will boys rel me is to lose. Bueno, ahora todo es como antes. Ahora Feirmexi no se hará pajas XDD. Pero, quiero contarles algo, muchas gracias por los 402 suscriptores, aunque, hemos tenido algunos problemas al querer aumentar de suscriptores. Bueno, me despido, y suerte con tus suscriptores, que seguramente serás como yo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Watch them grow, they're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful